Bienvenidos a un café con. Nos da muchísimo gusto, estamos, bueno, de manteles largos con la presencia del doctor, el maestro, divulgador, escritor, editor. Bueno, teníamos que hacer toda una extensa lista de todo lo que significa, de todo lo que simboliza para la literatura mexicana y para el arte, Alberto Ruiz Sánchez. Muchísimas gracias desde el Departamento de Arte y Cultura. Te recibimos con mucho gusto, aunque sea por este medio. Gracias, Alberto. No, muchísimas gracias a ti, Margarita. Para mí es una fiesta siempre ir a San Luis. Y además, bueno, la última vez que fui, tú me hiciste una tremenda fiesta en la que leyeron de mis libros. Tú organizaste un conjunto de espectáculos, no solamente un espectáculo, sino realmente fue todo un día maravilloso en el que hubo danza, hubo música, hubo lectura de varias personas, tú por supuesto, entre otros, varios actores, varios escritores, escritoras. Para mí fue realmente un festejo sorprendente y que me dio muchísima alegría. Así es que imagínate, yo estoy muy, muy agradecido. Y todas además, las otras veces que he ido, siempre con quien vaya, es una maravilla. Y además ese café literario musical simbólico, porque en agosto de 2020 ya no pudimos festejar el aniversario del café, así que ahora sí que quedaste, ¿no?, como símbolo en la memoria del café literario musical, hasta que podamos, bueno, ya estamos de regreso con poco público, pero ya estamos otra vez con el café literario musical, pero en este caso es un café con, no sé si tengas por ahí un cafecito, pero y si no, no pasa nada, yo aquí estoy con el café, una linda tarde, vamos a pasar. Dice este maravilloso texto que además, hasta en el sentido de su portada, ¿no?, una especie de símbolos, una carga semiótica de trazos de una mujer que está con sus manos también haciendo esta señal, ¿no?, sagrada del deseo. El deseo desde una perspectiva de lo sagrado, que siempre es importantísimo reconocerla desde toda la simbología mítica. Alberto dice así: decir es desear. La boca que dice es sexo que canta. Decir es desear y tocar con manos invisibles. Decir es saborear al mundo y ser devorado por él. Decir es entrar en la selva con los ojos cerrados. Decir es soñar y actuar el sueño. Decir consume nuestro aliento, pero nos da existencia. Decir conjura las ausencias. Decir es parvada de nubes y polvo en estampida. Decir hace llover, apaga las estrellas, retira los mares, rompe piedras. Decir es música muy lenta. Decir nos conduce al fondo del silencio, un abismo habitado de deseos. Decir es y no es. Decir y decir con palabras el deseo. Vámonos por ahí, queridísimo Alberto, acerca del deseo. Como decimos ahora las mujeres, vamos a escandalizar. Entonces, yo te invito a escandalizar y hablemos del deseo. Muchísimas gracias, Margarita. Y sabes, bueno, es un poema que en realidad es casi como un manifiesto, ¿no? Así es. Y por lo tanto, es el menos, digamos, es el más conceptual o el menos fácil de los poemas, porque mi poesía normalmente no es muy difícil de entender, pero está llena de implicaciones, por supuesto, ¿no? Y este, especialmente, cada frase es una concepción de la vida, ¿no? Y en ese sentido, me identifico mucho con este poema, pero al mismo tiempo sé que es difícil para cualquier persona. Lo que sucede con la lectura de este poema es que la gente normalmente se queda con una de las frases y la hace suya. Y la experiencia a lo largo de los años es que después me dicen: leí el mismo poema y ahora voy con esta, ¿no? Entonces la gente va eligiendo cada una de las frases, cada uno de los versos, y lo va haciendo suyo. Eso es algo muy curioso. Porque es de esas cosas que a mí me parecen fundamentales, que es lo que el escritor no puede planear.
tú no puedes controlar cómo va a ser leído una palabra, cómo va a ser leído un poema, mucho menos, ¿no? Entonces me da mucho gusto que lo leas, que lo propongas y que lo lances de frente. Y cómo es no, también, porque... por supuesto, el poema que le da título al libro que elegiste. Así es, pero además, como dices tú, es un manifiesto y es un manifiesto de lenguaje, es apostarle a la palabra. Y sabemos que la poesía, bueno, que ahí está, todo poema es un manifiesto de lenguaje en sí mismo. Qué complejo, Alberto, qué complejo decir el deseo. ¿De qué espesura está hecho el lenguaje? ¿De qué manera están equilibradas esas líneas, esa cartografía de la que tú hablas, de los cuatro elementos que sostienen la creación, el caos, ¿no? Y su regreso al orden, y al contrario también acerca del deseo? ¿Cómo convertir el deseo en palabra? ¿No es complejo? Es por supuesto que es complejo y es a veces o aparentemente un contrasentido. Sí. Porque justamente la labor del poeta, la labor del escritor es desentrañar algo que surge no siempre verbalizado. Es decir, ese poema que tú leíste es también el producto de casi 30 años de escribir sobre el deseo de otra manera. Por ejemplo, cuando yo descubrí que existía esta dimensión de sentirse sonámbulo, de sentirse que el deseo te posee como si estuvieras poseído por un sueño y tú fueras alguien que camina dormido, que está despierto y dormido al mismo tiempo, comencé a preguntarle a la gente y a escuchar historias de quién lo ha vivido de esa manera, ¿no? La exploración en concreto de esto está en el segundo libro de la serie, sí. En Los labios del agua, ¿no? Y cuando comencé a hacer esta pregunta, yo pensé que yo era alguien raro por esta idea de percibir cosas que no son exactamente las más evidentes y que tú puedes creer que estás inventando. Está sentir una identificación y una fuerza con alguien, a veces a lo largo de una sala de teatro, cruzar una fila y sentir que ahí hay algo y voltear y ver que la otra persona está sintiendo lo mismo a muchos metros de distancia. En fin, muchas sensaciones, algo que sucede en el baile, por supuesto, ¿no? En los salones de baile, en los bailes públicos, en las fiestas. Y sabemos que entonces, te fascina el baile, además, ¿no? Que te gusta muchísimo, sí, bailar. Sí, por supuesto, para mí el baile es clave de la vida, ¿no? Y entonces, cuando comienzo a preguntarle a las otras personas sienten no solamente algo similar, sino algo de la misma naturaleza, que no está racionalizado ni en el psicoanálisis, está muchísimo en la literatura, porque la literatura explora dimensiones de la vida que son justamente poco verbalizadas, porque son complejas, porque confluyen en ellas temas difíciles, ¿no? El suicidio es uno de los más difíciles de contextualizar. Claro. Puedes dar muchas explicaciones, pero ninguna es realmente suficiente para todos los casos. Por supuesto. A veces ni para uno. Y el deseo es de esa naturaleza. Es de estos fenómenos vitales en el que tú puedes verbalizar y explicar y darle razón de muchas maneras, pero en el fondo sigue vivo latiendo su misterio. Así entonces, es. El deseo es eso, ¿no? Y entonces cuando me pasé muchos años escribiendo las novelas del ciclo de Mogador, anoté varias cosas y en realidad este poema está hecho de esas anotaciones, está hecha como de esta bitácora de preguntar y preguntar y preguntar sobre el deseo a otras personas, ¿no? Por supuesto, y además fíjate, el último verso de este poema, decir es y no es, ¿no? Esa doble posibilidad. Porque además, bueno, a lo largo de que yo te he seguido, ¿no? En casi todas tus obras, y siempre me pregunto, qué maravilla poder convertir esto en palabra. Porque cuando vamos a la mitología y pensamos en Eros, que finalmente es el deseo, lo que propicia, ¿no? Es una potencia, es una electricidad, es un rayo
que te destruye, pero que te construye también, ¿no? Interna y externamente. Y aquí, a lo largo del poemario, que además yo siempre voy a lamentar que tenga tan poquitas páginas, porque yo quisiera que fuera como interminable, así como el libro de arena de Borges, en los labios, tus labios son dos palabras, las palabras que te nombran. Y le apuesto ahí porque es el afán que yo encuentro en Alberto, y creo que muchos lectores y lectoras estarán de acuerdo, este trabajo que tú tienes, ¿no?, de nombrar el deseo, de crearle una cartografía, de crearle una geografía, de crearle espacios, de crearle voces, cuerpos, y dentro también del cuerpo, además, lo que constituye el cuerpo mismo, ¿no?, acciones del cuerpo frente al deseo. Y sabes, algo muy importante cuando uno escribe sobre estos temas es que no sea, no partir del concepto, sino partir de la experiencia. Y la experiencia mía, pero también con la conciencia de que mi experiencia no es suficiente, que hay que escuchar a los demás, ¿no? Finalmente, toda mi labor no es plasmar lo que yo siento o lo que yo pienso, ni siquiera lo que yo vivo, que todo eso está, sino tratar de comprender la naturaleza del deseo. Para mí, eso tiene sentido además, porque para mí el erotismo es un acto de conocimiento. Por supuesto. Hay gente que cree que el erotismo es posesión. No. O que es solo cumplir, lograr un placer. Puede serlo, puede no serlo. Pero para mí, sobre todo, cuando tú tienes una relación amorosa con alguien, te estás lanzando en una aventura de conocimiento profundo de la otra persona, por supuesto, que indirectamente será conocimiento de ti mismo. Te muestra tus limitaciones, tus potencias, ¿no? Sí. Y entonces, escribir es aprender. Y aprender, además, algo que es fugaz, que nunca lo posees, como, ni siquiera como conocimiento. Tienes que volver a aprenderlo todo siempre. Totalmente cierto, porque en esa creación de tu voz lírica, porque decimos, por supuesto, que la vida interviene, por supuesto que intervienen las voces, ¿no?, que escuchamos, lo que leemos también. Esa parte siempre es importantísima. La literatura que es precedente o que está precedente, ¿no?, en esa situación de anterior, en una situación de lo que está atrás, ¿no?, tus lecturas finalmente. Y por ahí va un poquito, aunque no quiero que sea una entrevista, pero aunque estuviéramos en una charla en vivo, te preguntaría, ¿quién está aquí? ¿Está Ovidio? ¿Está el amor Cortés? ¿Qué lecturas? ¿Qué lee Alberto? ¿Cuál es su biblioteca personal aquí, en este libro? ¿Qué libros? ¿Qué muchos libros están aquí adentro? Bueno, cuando tengamos la oportunidad de que vengas a mi casa, gracias, vas a ver la sección de libros eróticos. ¡Qué maravilla! Sin embargo, yo siempre he creído y tratado de que mis libros no estén llenos de libros, okay, sino que estén llenos de música, que estén llenos de lo que me cuentan las personas. La verdadera influencia en la literatura no salta de un libro al otro como si fueran palabras o comas, sí, que corren, sí, o fórmulas, ¿no? Sí. La verdadera influencia de la literatura está en la multiplicidad de elementos de la vida que se vuelven significativos para ti. Sí. Eso no quiere decir, o sea, ese es como el alimento. El alimento es la vida y también la cultura, ¿no?, incluyendo los libros. Sí. Pero luego, cuando ya te pones a escribir, ya entra la parte técnica. Así es. Yo tomo mucho de la estructura, tanto narrativa en mis libros, que parecen novelas, como en los poemas, de otras artes. Por ejemplo, mucho de la artesanía, del tejido. Mucho del arte de los azulejos, cuando se hacen composiciones con ellos. Sí. Del barro, por ejemplo. Para mí toda la poesía está llena de barro, porque es el tacto y es el encuentro con algo fundamental en la cerámica, que es el fuego.
los ceramistas, o sea, un ceramista maravilloso que a mí me encanta, un japonés, dice, toda mi vida consiste en luchar contra y a favor de la indeterminación del fuego. Es decir, la obra es lo que produce todo lo que tú eres y todo lo que tú puedes aportar como lo mejor que puedes hacer como artesano en este momento. Y al meterlo al fuego, el azar y la fuerza del fuego es algo que tú no sabes exactamente qué va a suceder. Bueno, el poeta se enfrenta a eso. Tiene que enfrentarse a la indeterminación del fuego. Y entonces se enfrenta, ahí sí hay técnicas, hay, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Yo te diría que no solamente como escritor, sino como lector, también uno aprende a diferenciar vertientes de la literatura y de las artes. Por ejemplo, yo soy alguien que ama más una literatura parecida a Proust que a Joyce. De acuerdo. Me gusta mucho Joyce, pero mi placer personal no está en la mecánica conceptual, sino en la sensualidad de las formas. De la misma manera, cuando veo pintura, me gusta más Matisse que Picasso, donde hay una sensualidad de las formas, claro, más que el concepto, digamos, el Picasso cubista, por ejemplo, ¿no? El Matisse sensual es siempre, ¿no? Sí. Entonces, estas dos vertientes para mí son fundamentales. Y luego entra el pensamiento también, ¿no? Y las ideas. Yo, por ejemplo, al hablar de literatura erótica, para mí hay dos, así como te diría, las dos grandes vertientes de la novela, las dos grandes vertientes del arte. Para mí hay dos grandes vertientes de la literatura erótica clásica. Una es El jardín perfumado, del Sheikh Hafiz, que es un manual, es una especie de Kama Sutra, de cosas que hay que hacer para darle placer al jeque. ¡Qué maravilla! Y luego está como contraste lo opuesto, con el cual yo me identifico yo más, es un libro que se llama El collar de la paloma, que incluso está citado en Los nombres del aire, que es una filosofía del amor a partir de experiencias como esto. Hay un capítulo que se llama De las señas del amor que se hacen con los ojos. Claro, y es un discurso corporal finalmente, ¿no? Es un lenguaje corporal, así como tú lo dices, casi artesanal, ¿no? Como el trabajo del poeta, que también es artesanal, ¿no? Y es un libro del siglo XI. Entonces, ese libro a mí me parece bellísimo, es tremendamente intenso y bello. Hay varias circunstancias. El otro, el darle placer al jeque, y muchos de los manuales árabes del amor van en esa línea. Sí. Incluso las malas lecturas del Kama Sutra van en esa línea. El Kama Sutra es algo más complejo. Sí. Pero el otro, no se trata de dar placer al jeque, se trata de comprender. Y la persona que escribió este otro libro, El collar de la paloma, es un hombre que se educó con cuatro mujeres, entre sus hermanas y sus primas. Sí. Él aprendió, era el único hombre, y aprendió a escuchar. Eso es importantísimo lo que comentas. Porque, y esa es una gran diferencia. Claro, porque además el deseo, el placer, así como tú lo propones, el erotismo, incluye todos los sentidos, ¿no? Aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a tocar. Pero, como dices tú, más que un aprendizaje, o el aprendizaje que te lleva a la comprensión. Aprender, sí, a comprender, ¿no? Lo que es el deseo y el erotismo. Sí, a tratar de comprender siempre, ¿no? Así en es. La fugacidad de la vida, ¿no? Así es. Bueno, les quiero comentar a todos los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook Live, aquí desde el Departamento de Arte y Cultura de la División de Difusión Cultural. Miren nada más, yo encontré a Alberto aquí y yo reto a los lectores a que encuentren aquí la voz lírica del autor. Soy las palabras, las no dichas, las de sangre en celo, las de celos que palpitan en el silencio de la noche. Huella fósil de una pasión, un bicho, soy primitivo.
enamorado, imaginario, solar, testigo, irónico. Soy mutante, soy lo que miras y soy cada axolotl en su pecera y fuera, amada de agua fugaz, mi estrella huidiza. Y ahí este poema que se llama La pasión fósil mutante. Y esa primera persona, esa intimidad en la que tú involucras al lector y lo comprometes de una manera maravillosa, poética, lírica, impactante, del peso de la primera persona dirigiéndose a un tú. Y a uno no le queda de otra, a una no le queda de otra también, de ingresar a tu mundo. Y haces con uno lo que quieres, no sé si me explico, y eso es una maravilla, porque pones en libertad todas las sensaciones de quienes tenemos la fortuna de leerte como poeta y también como narrador y otras tantas cosas que eres, ¿no? No, pues me alegra muchísimo que lo leas así, Margarita, imagínate. A mí me da mucha alegría, ¿no? Que la lectura despierte en los otros algo que, como te decía, yo no puedo prever. No lo haces para crear un efecto, ¿no? Lo haces para ser un objeto artesanal vivo. Sí, además uno está recreándose a sí mismo en las palabras, ¿no? A sí misma en las palabras. Bueno, pues ahí sí va como una pregunta de entrevista, aunque no quisiera caer en el género de la entrevista, sino de la conversación, pero bueno, como conversadora o dialogante en este caso, a mí me encantaría preguntarte, ¿qué le dirías a una joven, a una mujer poeta, a una mujer que quiere ser poeta y que quiere escribir sobre el deseo? Tú como escritor, tú como creador, tú como poeta, ¿te acuerdas de cartas a un joven poeta? Bueno, imagínate que tú le escribes una carta a una mujer diciendo qué tiene que hacer para escribir poesía sobre el deseo, ante el deseo y por sobre el deseo además. Yo le diría, déjame aprender de tu deseo. ¿No? Sería lo único. Yo soy alguien con, por ejemplo, yo no soy un buen profesor o guía de talleres literarios. Digo, he dado clases, por supuesto, muchísimos años y en varias universidades y conferencias. Y a veces he estado incluso en cursos de escritura, ¿no? Pero yo tengo un problema fundamental, que me siento incapaz de levantar el dedo y decirle a la gente, lo que debes hacer es esto. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Soy muy malo para eso. Tal vez porque yo mismo padecí como talleres literarios en lo que la gente quiere que seas de una manera. Y yo no podía ser de una manera. Todavía, muchas veces los críticos, los editores, la gente te pide, no sé, por ejemplo, si tú publicas en Europa, te piden que hables de la violencia en México, ¿no? Que tus novelas sean sobre la violencia en México. Bueno, lo que está, está, y yo no puedo, no quiero ser lo que me pidan. Y si a veces lo que me piden es eso. Pero entonces, eso hace que yo sea muy malo para dar consejos. Sí, fíjate. Sin embargo. Ajá, perdón. Eso ya es un consejo. Así es. Es por ejemplo, cuando yo trato siempre de detectar un problema, ¿no? Por ejemplo, cuando doy clases en Estados Unidos, donde una frase como esta, la final del poema que tú leíste, el deseo es y no es, es completamente incomprensible y rechazada por una mentalidad protestante en la cual la verdad es algo es o no es, tú eres o no eres. Mientras que en el barroco, y nosotros somos hijos de la cultura barroca, las cosas son y no son al mismo tiempo, porque todo funciona también a niveles simbólicos y todos estamos cambiando y la verdad es fugaz, se transforma, se vuelve sutil, no es que deje de ser verdad, pero todo el tiempo nos hace ir siendo los mismos y otros al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando doy clases, yo les pido un ejercicio que va completamente en contra de su educación.
Les pido que escriban un texto muy breve, en verso o en prosa. No me importa, porque lo que importa más que el género es que lo que necesitas decir. Pero que incluya un asombro, que incluya algo narrativo. Estás contando algo, estás contando un asombro y una reflexión, estás contando una idea. Así es. ¿En qué dosis y en qué manera? No me importa, pero le digo, hagan eso, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, ¿por qué quiero escribir? Así es. ¿No? Y entonces es un ejercicio en el cual ninguna respuesta será igual, pero la gente en otras culturas, y sobre todo en la cultura norteamericana, no están acostumbrados a mezclar la reflexión con el asombro con la narración, y menos a tener los tres juntos. El libro que yo te contaba, El collar de la paloma, escrito en el siglo XI, es un libro que pertenece a un género. O sea, los géneros son históricos. No es que siempre haya habido teatro, que siempre haya habido poesía. O sea, ha habido, porque así lo vemos ahora, pero antes se mezclaba. Ese género en el mundo del conocimiento árabe se llama el adab. Y el adab es la mezcla de géneros. Siempre ha existido. Sí. Y cuando tú obligas a la gente moderna a dejar de pensar en el género, a dejar de pensar en la prohibición de decir yo. Sí, por exactamente. Ejemplo, ¿por qué en primera persona? ¿No? Sí, la gente, ahora menos, pero cuando yo comencé a escribir, estaba prohibido decir claro, yo. Claro, todo tenía que ser en tercera persona para que se entendiera que no era uno el que estaba, o una el que estaba escribiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, ves, todo esto pues son fórmulas, pero yo sería incapaz de imponérselas a una persona. Sí. Y menos a una mujer. Yo te diría que, y por eso mi primera respuesta es, enséñame qué es tu deseo, sí, o déjame comprender algo de tu deseo. Sí. Es porque yo pienso que todo lo que yo he escrito sobre el amor y el deseo parte de un yo que acepta sus limitaciones y que trata de comprender. Eso ha hecho que muchas gentes, incluso de mi generación, me vean como alguien como hombre débil, ¿no? Uno de los insultos que con frecuencia me escriben es que soy un claudicante ante las mujeres. Y me lo han dicho incluso en Colombia. Hace poco fui a una lectura en una biblioteca y un hombre de 80 años estaba furioso. Me decía, sí. Sus personajes se dejan. Sí, sí, claro, son débiles ante las mujeres. Yo hice dos ejercicios de imaginación antes de formularte o desde antes de pensar qué haría una mujer frente a la escritura, ¿no? O con las palabras respecto a este libro. Y me sucedió dos cosas como lectora, lo comparto porque sé que muchos lectores o lectoras lo podrían compartir y si no, bueno, pues ahí están las experiencias individuales siempre enriquecedoras, ¿no? La cuestión es que yo encontré aquí que si esto yo lo cambio a género masculino, a género femenino, porque tiene muchos versos que aparentemente es un hombre el que está hablando, pero no es un hombre, es el deseo el que está hablando. Entonces, a mí no me cuesta trabajo pensar, trabajo en el sentido creativo, pensar que estos poemas, estos versos, estas estrofas, yo las pudiera decir a alguien, no sé si me explico, yo las pudiera leer como si fuera mi propia voz de lectora. Por un lado eso, y por el otro lado también en un juego de imaginación, el que yo te miro siempre viajando, te miro también en una experiencia con diversas artes, te miro en diversas geografías, te miro explorando la semiótica, los símbolos, los signos, y quizá por ahí no sería como el consejo, ¿no? Yo diría, miren la vida de Alberto, y ahí está, ¿no? Lo que pudiera ser, pero mirar la vida no en el sentido biográfico, ¿no? Mirar la vida en el sentido estético, cómo la vida se va creando también como si estuviéramos creando nuestra propia obra de arte de lo que somos, ¿no? Y por eso pensé en esa pregunta, porque cuando una mujer lee a un autor hablar sobre el deseo, me parece que es atinadísimo el que no hable el autor directamente en muchos casos, ¿no? O el género del autor en este caso,
sino que está hablando propiamente el objeto que hace hablar al autor, ¿no? Que como bien dices, es el decir, es la palabra y es el deseo. Sí, y sabes que algo también que yo me di cuenta que tenía que evitar es desde el principio, bueno, no había más que evitarlo, era suponer que yo sé cómo sienten los otros, sobre todo una mujer. Sí. O sea, yo no puedo suponer, tienes que preguntar, tienes que escuchar. Entonces, una de las violencias del deseo masculino es poner las propias palabras en la boca callada de otra persona, hombre o mujer, ¿no? Claro. Es una forma de pequeña gran violencia. O sea, alguien está callado y tú supones que está pensando. O sea, el ejemplo extremo es en un beso, o sea, dos personas sin decir palabras, más que las palabras de los labios. La mala educación masculina hace que los adolescentes, suponiendo que sea un beso de adolescentes, pero le pasa a los adultos y a todos, en el mismo beso supone que a la otra persona le sucede en la cabeza lo mismo que te está pasando a ti, y nunca es lo mismo. Ese aprendizaje tan básico, tan elemental, no lo tenemos. Así es. Por la mala educación machista, ¿no? Que se cuela por todos lados, ¿no? Y entonces eso a mí siempre me ha llevado a pensar que hay que escuchar. Sí, fíjate que ahorita que comentabas de Joyce, creo que, bueno, de muchas críticas, ¿no? Que siempre se han escrito y leído y que siempre decimos, bueno, es lo que es maravilloso en el Ulises es el monólogo de Molly Bloom, ¿no? Escuchar a esta mujer hablar precisamente sobre el deseo, la traición, el erotismo, etcétera, y que en algún lado por ahí leí que quizá Joyce se puso a escuchar a su esposa y quizá nunca lo había hecho y lo que hizo fue escuchar y observar, ¿no? La mirada y poner todos los sentidos en la otra persona porque es como ponerlos en uno mismo, como aquí lo dices, ¿no? Las manos, la boca, el tacto, el oído, todos los sentidos están aquí en este libro de 29 páginas que más que más allá, ¿no? Supera una cartografía del deseo porque convierte algo tan poco concreto, tan mucho de abstracto en palabra. Es una maravilla el poemario. Me alegra mucho, Margarita. Y fíjate, me dio mucho gusto que mencionaras la fotografía de la portada. Es una imagen de una artista mexicana que a mí me gusta muchísimo, se llama Tatiana Parcero. De ella también es la fotografía que es la portada de mi libro Luz del Colibrí, que es también un cuerpo desnudo como sí. Este, pero que tiene colibrís proyectados encima. Aquí lo que tiene es como una carta cosmogónica. Así es. Si tú lo ves, es como un tratado científico antiguo, pero que al mismo tiempo tiene algo de esotérico. Allá hay misterio, ¿no? Y Tatiana hace varias cosas interesantes. Para empezar, el desnudo es ella misma. ¡Wow! Y eso es siempre algo muy fuerte. Hay otra mujer, otra mexicana, que es muy bella y es modelo. Y es fotógrafa. Y entonces dice, fotografiar el cuerpo desnudo de una mujer siempre es problemático, porque hay una relación de poder, hay una relación de exhibicionismo, la posición del que ve, etcétera. Dice, es un problema. Dice, bueno, pero yo lo voy a complicar todavía más, porque yo soy la fotógrafa y yo soy la modelo. Así es. Y fíjate que en esta simbología de la portada, pues ahí, aquí está la cábala, están los mundos, perdón, está toda una serie de figuras geométricas, ¿no? En círculo, en espiral, que tienen que ver con el deseo precisamente. Y que no tienes que saberlo, ¿no? No tienes que saberlo necesariamente. Así es. Y entonces, y luego tiene los labios rojos. ¿Ves? Que es una orientación, ¿no? Es como una señal, en fin. Y luego, cuando tú abres la primera página del libro, la,
no la portadilla, sino el primer poema, en realidad, sí, es una poesía concreta. Así es, la voy a mostrar acá. Sí. Ahí la estamos, aquí estamos compartiendo los dos, ¿no? Sí. Es la poesía concreta. Entonces, ¿pudieras platicar un poquito acerca de esa intención de la poesía concreta aquí, que está el quinteto de Mogador aquí presente, ¿no? En esta poesía concreta. Y ahí, este es un experimento con tipografía. Primero, a mí, como soy editor, me importa mucho jugar con la tipografía. Y cuando tú haces algo con tipografía, aunque sea una página, cada letra es un dibujo. Cada letra es una proposición. Claro. Segundo, el valor que tú le das a cada una de las palabras es parte del sentido. Entonces, aquí, si tú ves, está uno de los poemas que decir es desear es como una síntesis de notas al margen. Pero hay otros poemas, este que se llama Cartografía del Deseo, sí, que forma parte de una de las novelas, ¿ves? Y donde también habla de los cuatro títulos, de los cuatro elementos y de lo que es clave en el libro. Todos los cinco libros de Mogador son una estética del asombro, ¿no? Y están los cuatro elementos, fuego, tierra. Bueno, si tú decides que tales palabras van a tener un tamaño y tales otras, estás diciendo algo que se transmite por los sentidos, que no es necesariamente la misma lectura que la frase, ¿no? O sea, cuando tú ves esto, este poema que está hecho a partir de este poema que dice, muerde mis labios y quédate en ellos como los nombres del aire en los labios del agua. Tócame con la lengua y arde cantando como la danza del fuego en la piel de la tierra. Enciendo con mis besos tu flor labial del deseo, como la mano del fuego en tus jardines secretos. Aire y agua, tierra y fuego, puntos cardinales del mapa amoroso del deseo, donde todo lo orienta y desorienta su quinta esencia imantada, a la vez maravilla, duda y descubrimiento, el asombro. O sea, tú tienes las cuatro esencias y la quinta, que es la clave de todo, el asombro. Entonces, el asombro, si tú ves, lo pongo con la tipografía más grande. Y luego están en un nivel siguiente, están la tierra, el fuego, el aire, el agua. Entonces, tú estás leyendo el poema como subrayándolo con un lápiz mágico que te permite hacer crecer las letras. Claro, y aquí en este poema que nos acabas de leer de Cartografía del Deseo, en los últimos dos versos, que aún el deseo, el misterio, ¿no?, se profundiza, donde dice duda y descubrimiento, dos puntos, el asombro, ¿no? Y de esa manera se queda uno asombrado del asombro, no sé si me explico, en esa duda y descubrimiento, ¿no? El dudar y el descubrir. Y esa es una cuestión, es una poética lo que estás haciendo aquí, una poética del asombro, una serie de imágenes a través del lenguaje, pues sobre el deseo. Pues estamos a punto de terminar esta charla, cosa que me da muchísima tristeza porque yo quisiera que estuvieras todo el tiempo aquí. Se nos va como agua. Así es, se nos va como agua y como fuego en la tierra de la poesía, como el aire que viaja por esa tierra. Bueno, pues quisiéramos pedirte, aunque ya no leíste este poema, pero era otra la intención, ¿no?, de ese poema concreto que está casi al inicio del libro, que nos leyeras tu poema favorito de este poemario y nos dijeras por qué. ¿Por qué la elección? Y además que nos compartas la lectura, obviamente. Sí. Bueno, es difícil decir un poema favorito. Cada uno corresponde a un momento especial del deseo. Es como la pregunta de la isla, ¿no? ¿A cuántos libros te llevaría? ¿O cuál de tus hijos prefieres? Así, qué terrible. Pero el que tú quieras compartir, ¿no? Para que no se escuche como favorito. El que quieras compartir con nosotros.
Sí, te voy a leer uno que es distinto a los otros. Sí. Y que tiene que ver con una sensación corporal que al mismo tiempo es animal e instintiva, ¿no? Es de estas cosas que la gente siente. Así como cuando te dicen, tengo mariposas en el estómago. Sí. Bueno, pues es una sensación que se siente. Yo te voy a decir. Este poema se llama Marabunta. Adelante. Cuando te miro, me crece un ejército de hormigas. Avanza rumoroso por mis manos, me estira la piel, se anuncia, no me deja. Desde mis piernas respiran un aire diminuto, entrecortado. Desde el fondo de mi vientre presienten la oscuridad más húmeda del tuyo. Como un sol negro, las hipnotizas. Te huelo y mis hormigas se trastornan, se tambalean. Te toco, o sueño que te toco, y corren enloquecidas. Desde el fondo de mi sangre apresuradas, sueñan que hunden sus dientes en tu carne y en la mordida sienten tu parpadeo. Crece en el aire la anchura palpitante de labios largos entre tus piernas, enrojecidos. Por esos labios miras y me escuchas. Tu más bella flor carnívora saborea sin cesar el paso tenaz, demorado y repetido de todas mis hormigas. Adentro te descubro hecha de hormigas negras, desquiciadas, tan necias como las mías. En el espejo doble de hambre y sed y hambre, que ilusamente llamamos nuestros cuerpos, tus hormigas y las mías se topan boca a boca, se reconocen o se imitan, se devoran o se extravían, confundidas entre tantas hormigas tan mordidas. Si estuviera aquí un público, pues te aplaudiríamos, pero espero que estés escuchando nuestros aplausos. Yo termino con este para darte las gracias, para no despedirte, sino para invitarte a que esto sea un principio de alguna otra cosa que se nos ocurrirá para volver a gozar juntos y con quienes nos acompañen siempre en compañía de Alberto Ruiz Sánchez. Lo que tú quieras, Margarita. Muchas gracias. Las miradas y la luz no saben irse, Alberto. Y yo tampoco, porque te miro aún con los ojos bien cerrados. Muchísimas gracias, maestro, doctor, editor, escritor, poeta, viajante, viajador, descubridor, nombrador. Bueno, muchas gracias por esta tarde de un café con desde el Departamento de Arte y Cultura. De verdad, te abrazamos con muchísimo cariño, te extrañamos en estas tierras potosinas y esperamos pronto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Margarita, de verdad, muy feliz de estar contigo y con tu público, de verdad. Muchísimas. Muchas gracias, recibe un fuerte abrazo y nuestra gratitud. Muchas gracias, queridísimo Alberto. Nos vemos muy pronto. Beso grande, Margarita, chao. Gracias, gracias, Alberto. Bye.